¿Y cómo estamos? Bueno, pues el día de hoy vamos a jugar un poquito a Brawl Stars. Bueno, pues como podéis ver aquí abajo, pone aniquilación. Epicentro robótico. Vale. Pues este es el nuevo evento, pero ya estaba, lo han vuelto a echar. Este evento estaba antiguamente, pero lo quitaron y lo han vuelto a poner. ¿Vale? Como también, como pusieron el caza estelar solitario, ese también estaba. Vale. Pues por aquí tenemos aniquilación. Lo podemos ver por aquí. Aniquilación, epicentro robótico. Todos contra todos. Haz más daño al jefe que el resto de los jugadores. Cuanto más daño inflijas, más alto será tu puesto en la clasificación. Recoge cubos de fuerza para aumentar tu salud y daño de ataque. Los cubos de fuerza aparecen al azar en el mapa durante la batalla. Vale, esto quiere decir que yo voy a aparecer, ¿vale? Y van a aparecer cubos y cada vez van apareciendo más. Pero si te matan, no pasa nada. Revives, pero se te pierden todos los cubos. Quien quite más daño al robot, gana. Vamos a probarlo. Venga. Vamos a probar con esto. Vale, fijaos, aquí tenemos bastantes, aparecen y luego siguen apareciendo. Y si tú vas matando a Brawler, ¿vale? Ah, nos han matado, bueno, no pasa nada. Si tú vas matando a Brawler, también puedes coger. Vale, bien. En cuanto hagamos daño al jefe, vamos a ver en qué posición estamos. Vamos a... Ah. Vale, han matado. ¡No! Vale, vamos al puesto 5. Vamos a quitarle bastante daño. Nos ha matado el robot. Vale, vamos al puesto 4. Puesto 3. Esto se trata de coger bastantes. Un Surge de 11. Vamos a por esa Bibi. Vale, vamos quintos. Buah, es que tiene 15 ese Surge. Vamos estos. Vamos a quitar el robot. Se están matando bastante. Sextos. No he probado qué pasa si queda sextos. He visto. A ver, será como supervivencia. Me sumarán un poco. Vamos a quitarle bastante. Uf, puesto 4, vale, bien, bien, bien. Hemos quedado puesto 4. Vale, vamos a jugar otra. Esta era de práctica. Había jugado una. Había quedado puesto 1. Vamos a ver si quedamos puesto 1. Vale, bien. Vale, nos aparece por aquí una. Nos cargamos esa. ¡Uepa! Se la ha cargado el 8 bit. No, 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 no mata, no mata, no, no, no quiero que me mate. Voy a coger esta y esta también. Me quiero cargar ese 8 bit. No voy a poder. Vale, bien, vamos a por el robot. Nos va a matar. Vale, puesto 5. Nos aparecen aquí dos.
Puesto 8, tenemos que quitar. Puesto 7. Nos va a matar. Segundos. Vamos segundos, gente. Vale, un poquito más y nos ponemos primeros. Oh, no nos han aparecido. Vamos segundos. Voy a ir a quitar el robot. Porque si no nos quitan el puesto como... Vamos que nos ponemos primeros. No, 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 no. Vamos, primeros. Vamos, nos hemos puesto primero, gente. Vale, bien. Primer puesto. Vamos a probar con otro Brawler. A ver, es que... Va a probar con Surge. Sí, con Surge. No, aquí lo Primo, Edgar, no son buenos. Aquí no. Vale, bien. Me cargo ese lo me lo cargo. Vale, vamos a quitar el robot, que todavía no hemos quitado daño. Terceros. No. Vale, bien. Ahí podemos ver otro surge. Ese surge me mata. Vale, bien, ya tenemos el máximo. A ese lo me lo cargo, me lo cargo. No. Nos han matado. Vamos segundo. Vale, bien, gente. Tengo la ulti. Va, nos mata. Una Colette de 13. Vamos terceros, nos van a quitar el puesto. Uf, hay muchos, ¿eh? Cuartos. Quintos, sextos. No se puede. Vamos, nos hemos cargado ese loot. Nos ponemos cuartos, nos ponemos terceros. Primeros. Segundos, segundos, no. Le van a matar, le van a matar. Ah, segundos. Primero habrá quedado el Crow. Vale, bien, segundos está bien. A ver, es fa aquí es fácil. Es fácil ganar, porque va reviviendo. Lo bueno sería igual, pero como supervivencia. Si tú matas, que no se pueda que no se le pueda revivir, ¿vale? Otra opción es con esa mismo que acabo de decir, que también haya humo. El humo este que te mata. O también que haya humo y que te puedan revivir. Bueno, no, porque habría muchos brawlers. Esa sería buena, que si mataras a alguien que no pudiera revivir. Sería como supervivencia normal, pero con un robot. Vale, vamos a probarlo con otro brawler.
voy a probar, pues. No, voy a seguir con esto, venga. Vamos a ver si cogemos bastante. Vale, por aquí tenemos una, otra. Y vamos a por el robot. Nos cargamos ese Frank. No, nos van a matar. Nos han matado. No, 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 vale. Voy a matar ese Gil. ¡Oh! Byron. ¿Verdad que todavía no le he quitado vida al robot? Vale, vamos primero, bien, bien. Cojo esta por aquí, cojo la otra. Vamos primeros, vamos a dedicarnos a coger. Energía. Vale, pues me los cojo yo. Vamos a poner el robot un poco más para que no nos quiten el puesto. No. No va. Vale, me cargo a este pingüín. Voy a poner por la culet. Segundos, no. No, tío, nos hemos puesto segundo. Íbamos primeros. A ver, es que si no cogemos puntos de energía te matan muy fácil. Esa es otra. Pero el 8-bit se ve que es bueno en ir aquí. Porque como tiene el disparo largo. Vamos a ponernos a 8-bit. No, vale. Rápido, vamos a ir rápido. Vale, bien. Jugamos esta. Aunque aquí es muy lento, ese es el problema. Es muy lento. Casi nos matan, tío. Nos han matado. No, aquí 8 bit es muy lento, ¿no? Aquí no va bien. Aquí también puede ir bien Jesse. Vamos a jugar luego una partida con Jesse. Vamos, cuartos. Vale, el Nani nos va a matar. Vamos primeros. Bueno, vamos bien, vamos. Si vamos primero, vamos bien. Vale, bien. Vale. Vamos ahora a por el robot. Para quitar un poco, para que no nos pase como antes. Pero primero nos cargamos a este. O nos mata. Bien. Mira por el robot que vamos terceros. Le queda un 33%. Sí, vamos a ir a por el robot. Vamos a ir a por el robot porque si no. Y este nos ralentiza. Ha hecho terceros. A ver si aparezco por aquí al lado. No. O sea, 23%. No, por favor, Nani, no nos mate.
Que solo quiera por el robot. Vale, nos hemos puesto terceros. Vale, bien, terceros. Voy a probar con Jesse porque con el cañón a lo mejor quito bastante. Vale, gente, a mí aniquilación me gusta. Se gana súper fácil copas. Y comparado con las otras me gusta más. Porque mola las cosas donde hay robots. También molaría que hubiera robots estos chiquititos, como los boxeadores, los robots boxeadores, que si los matas te dan una energía. Molaría. También de los boxeadores, de los que disparan, aunque sea un poco más complicado. Vale, vamos a probar con Jesse una partida más. Terminamos el vídeo. Vale, a ver con Jesse si el disparo cuenta de su cañón, contará porque... Vale, eso no ha ido por la gema, ha hecho mal. Ahora vamos a ir a por el robot. Aquí es buena porque como se juntan un montón con el robot, rebotan las disparos. Mira, por ejemplo, le va a rebotar. Si disparo yo, le rebota la rosa. No, no va, nos ha matado. Bueno, tenemos la ulti. Vamos terceros. Sacamos ahora la ulti en el robot. Y como tenemos el gadget. Vale, bien. Vale. Vamos a sacar la ulti en el robot. Aquí la sacamos. Saco ulti. Vale, bien, 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 bien. Le está quitando bastante. ¡No! Que nos mata. Hay muchísimas. Energía por aquí. Vale, nos va a matar. No, no, no. Vamos en primer puesto. A ver que no nos quiten el puesto. Un 68% nos pueden quitar el puesto. Vale. Aquí tenemos el robot. Ahí vamos en primer puesto. Así que no nos quitan. Cuanto más quitemos, más difícil lo tienen. Me quito bastante con el cañón. Vamos a ver si conseguimos tener otra vez el cañón. Vale, nos queda bastante. Vale, nos hemos matado a David. Aquí bastante. A ver si aparecíamos por aquí cerca. No ha aparecido la rosa que hemos matado. ¡Oh! Un rico de 23. Y un poco de 22. Vale, el problema que hacen ellos es coger... Ya vamos segundos. Nos han quitado el puesto, gente. Segundo, seguimos con segundo, seguimos segundo. Bueno, vamos a ver. Vale, hay alguien que ha quitado bastante, ¿eh? Porque si seguimos segundos, nos va a matar. Vale, hemos quedado segundos. Le va a matar ya el rico. Hombre, con 32. No sé quién habrá quedado primero, nosotros segundos. Y bueno, gente, hasta aquí termina el vídeo. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal. Dale like.
y darle a la campanita. No sé si se podrán jugar dúo. No, me refiero a un dúo que si tú invitas a alguien que puedas jugar con él en la misma partida. Pero bueno, gente, hasta aquí termina el vídeo. Suscríbete al canal. Dale like y dale a la campanita para que os salten todos los vídeos. Hasta el próximo vídeo.